tienes que ir a desayunar algo, a comer algo. Ahí. Chicos, ya. Perdón, Alex, es que no tenemos esta atención. Ah, sí, igual, ya me acostumbré, pero bueno, pues lo sigo. Ajá, sí, quiero. Tenemos que ir a comer. Oigan, tienen una fiesta, ¿verdad, ustedes? ¿No? ¿Y eso qué es? Aquí dice claramente, Eric y Kate, fiesta. ¿Les hice algo malo para que me hagan esto? O sea, primero me evaden allá. Ya llevan así meses, me va a ver nomás en caso. Pues, ¿qué les hice? Nada, solamente no te queríamos aquí con nosotros. No es por nada, bro, pero es que la neta eres bien fácil. Y no me ayudas, bro. Pero se supone que... vas a incomodar a un equipo. Pero se supone que somos amigos, o sea... ¿Amigos? ¿Sí? ¿En qué momento? Oh. O sea que todo lo vivido ya se fue a la mierda. ¿Qué es? Ah, entonces todo lo vivido ya se fue a la mierda, ¿verdad? Para ustedes dos. Perfecto. Los dos, ninguno de los dos cuenta conmigo otra vez. Que les quede claro. Y no se va a quedar esto así. Un amigo quiere comer un pan, y él bebe el pan. Y se tenía que buscar otra vez de la casa. Creo que sí lo había visto, pero no había visto. ¿Sí estuvo en un hecho de madre? ¿Ese güey? ¿Ese güey? No. No, nada, es que pues tuve problemas con unos amigos porque me excluyen, me dejan siempre solo. No creo que me entiendan, pero pues siempre ha sido así, soy como que... ¿Y no te quieres vengar de tus compas? ¿Vengarme de qué manera o de qué me hablas? Pero, ¿de qué me hablas? ¿Qué van a hacer o qué? Pues, ¿qué te parece que estoy sugiriendo? Pero quieres algo cambio, supongo, ¿no? Lo que trae. Me parece bien. Te digo entonces, aquí lo sale. ¿Qué me hiciste? ¡Ayuda! ¡Sálvate de Alex! Me mandó un mensaje, Kathleen, ¿no? ¿Qué querrá?